día como cada semana jueves de master legacy talk un espacio creado para tu crecimiento les comparto cuando se ama lo que se hace cuando hay pasión por lo que se hace resulta que es fácil crear y fue así como se creó master legacy talk con más de 3000 suscriptores, personas suscritas, más de 25000 vistas y cada semana promedio de 5000 personas presentes en el espacio de Master Legacy Talk, ¿okay? Qué emoción, vuelvo y repito, y esta mañana tenemos la presencia de un invitado especial una, una persona, diría yo, de eterna sonrisa, permanente sonrisa, que nos va a compartir y dar testimonio de su brillante carrera y trayectoria. ¿Okay? Es una linda pareja en sí. Ellos llegaron el 28 de junio del 2008. Fue cuando, cuando conocieron esa palabra mágica en vivo esa palabra mágica que se llama oportunidad y que, le, y que permite darle alas al sueño de Royal Prestige. En julio, agosto y septiembre, en un 2-3 de ese mismo año, hicieron los números para lograr su distribución. Gente trabajadora, gente productiva, apasionada. Tres meses después, llegó su número el 15276, que lo tienen bien registrado. Para la segunda quincena de, de diciembre de 2008, a ese número empezó a abrir las puertas, cambiando el rumbo y ofreciendo éxito a cientos de familias. En noviembre, ellos consideran muy en particular que es un mes de logros. Y así fue como en noviembre del 2009 lograron su nivel 2 pasando por encima del nivel 3, o sea, directo prácticamente a nivel 2. En noviembre del 2010, ese me les gusta, ¿verdad? Logran el nivel 1 de aquel entonces, ahora Royal. Y en noviembre del 2011, logran su dirección de territorio. A partir de ese año, vean qué trayectoria. ¿eh? Han mantenido ese nivel y además han logrado 25 viajes nacionales, convenciones como Royal Star y la Gran Convention. Y claro, también han ganado una gran cantidad de VIPs, le han dado la vuelta al mundo. Su primer VIP, nada más y nada menos que en Las Vegas en el 2010. En 2011 tuve la fortuna de convivir con ellos. Me di cuenta que bailan como trompos, decimos nosotros. Bailan muy bien. Compartimos el VIP, afortunado, que soy en Grecia. Después Washington. 2012, Tailandia. 2013, Suiza. Miren nada más, ¿eh? ¡Wow! 2015, Londres. 2016, Francia. 2017, ¿no? Portugal. Y tienen pendiente, dada esta situación sorpresiva que nos ha sucedido, su VIP a Singapur. Y tienen pendiente también, ahí los tienen acumulados, su VIP a Japón y están trabajando vehementemente para lograr calificar como es su costumbre al próximo VIP en, en juego diríamos en concurso que es a Liverpool y Escocia ¿Okay? Es un placer para mí presentar presentarles el señor de la eterna sonrisa José Francisco bienvenido Gracias, Adrián. Es un placer para mí y un privilegio compartir. Y sobre todo, lo más importante es que tú me presentes. De verdad, me siento honrado. Yo le doy gloria a Dios por tu vida. Es un placer, de verdad. Te conocí hace años y para mí ha sido una inspiración total. Y me quedo con esa frase que ayer un gran amigo y un inspirador para mí me regaló que dice, lo mejor no ha pasado ni está por venir. Está pasando. Creo que es la época de oro de Royal Prestige. Si tú lo crees, lo vas a crear. Y gracias de verdad por esta oportunidad que nos permite estar en Master Legacy. Yo lo vengo siguiendo y digo, wow, es increíble algún día poder participar en Master Legacy. Yo sé que algunos distribuidores hoy tienen ese anhelo en su corazón. Créame, si sí es posible, y de eso quiero hablar el día de hoy, señor Adrián. Eh, y también, bueno, decir con la frase que, que inició. Es los tiempos de Dios son perfectos. Este año empecé diciendo que todo es perfecto y sé que los kairos son los tiempos de Dios y los Cronos son nuestros tiempos. En Manuel por Excelencia dice: No como tal la frase, los tiempos de Dios son per perfectos, sino es una analogía para hacer una referencia sobre nuestros tiempos. Yo quiero iniciar con esa frase y saber esperar en los tiempos de Dios en nuestras vidas. A veces. No tenemos lo que queremos porque no se lo pedimos con toda esa fe y toda esa intensidad a Dios. Y también decir que al que cree, todo le es posible. Solo tienes que creerlo. Con esas frases quiero iniciar, señor Adrián, y primeramente darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de participar en este hermoso programa que ha trascendido fronteras, gracias a la iniciativa de los máster como ustedes. También le doy gracias al señor Roberto Albarrán por la invitación a esta hermosa empresa que ha marcado un precedente en nuestras vidas y que, gracias a Dios, lo utilizó para hoy ser canal de bendición a muchas familias que tienen esa oportunidad y que, so y que podemos alcanzar a ellos. A nuestros mentores, José Franco, Charity Maldonado, por siempre estar presente en nuestras vidas, por tener ese cuidado, esa pasión, por darnos esa formación. Yo agradezco mucho a ellos. También a nuestro territorio Jersiva que son los pilares importantes dentro del desarrollo comercial que todos los días hacemos. Son las personas que están incansablemente tocando una puerta, buscando y generando las posibilidades, ya que somos generadores de posibilidades. Le doy gracias a toda la, la organización y también le doy gracias a todas las personas que se dieron ese tiempo de estar en esta conexión. De verdad, espero y agregue mucho valor en sus vidas, porque como ustedes algún día lo ha dicho el, el señor Adriano Olmedo, yo soy un director. Porque soy un soñador que nunca se venció. Esa es la diferencia. Y voy a tener la oportunidad de platicar un poquito de mi historia, ¿verdad? También a grandes amigos en Estados Unidos que me han estado diciendo: Paco, éxito, yo sé que tú lo vas a hacer bien. De verdad, hay amistades increíbles en Estados Unidos que pudimos formar y que hoy le doy gracias a Dios por sus vidas y también a ti, Adrián, por esta iniciativa. Y bueno, ¿cómo inicia todo? Iniciamos con un, eh, estábamos en la casa de mis padres cuando yo decido casarme con mi esposa Iris, que amo y que le doy gracias a Dios por su vida. y Entonces, termino la carrera, yo soy abogado de profesión, con mención honorífica, y las posibilidades de hacerla, pues las tenía. Pero yo dije, no, sabes que el mundo jurídico no me atrae tanto porque pues veo el, el mover, ¿no? El mover de, de tantas cosas. Y dije sabes que me voy a ir por cosas diferentes en mi vida quiero hacer cosas diferentes y pues todos se deparan en mi contra no me dicen sabes que cómo es posible que tú con mención honorífica de la VM hoy decidas vender ollas y le dije sabes que es que no es lo que me gusta es lo que me funciona y si me funciona y me están diciendo que me van a dar buenos viajes reconocimientos tú no 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 me desanimes dame una oportunidad diferente en la vida para yo generar esto que yo quiero y que desea mi corazón entonces, pues bueno, realmente nosotros salimos de casa porque sentimos una presión familiar increíble y dijimos, pues cualquier lugar es mejor que aquí, ¿no? Y decidimos venirnos a Morelos, donde inicia esta gran oportunidad que generamos desde un principio. Nosotros llegamos eh, en el 2008 eh, y de ahí empieza toda la trayectoria. Yo recuerdo que mis hijos se tenían que quedar solos. Porque teníamos que andar haciendo presentaciones y las presentaciones no solamente era una o dos a la semana, eran dos o tres diarias que hacíamos presentaciones, y lo cual pues trabajamos incansablemente. Recuerdo que llegábamos a casa a veces a las 12, una de la, la mañana, pero yo veía todos los contratos y decía, wow, valió la pena. O sea, realmente hoy me siento muy satisfecho porque ve veía en la mesa, yo me acuerdo que teníamos una mesa de plástico con unas sillas de plástico y veía todos los contratos y decía valió la pena, va, mañana va a ser un día totalmente diferente lleno de mayores bendiciones y, y me motivaba y en la mañana llegaba a la oficina y metíamos todos los contratos y ya como el fin de semana nos pagaban los bienes entonces veía el transmita y a veces nos llegaban transmitas de 80, de 100 mil pesos dije, valió la pena creo que este es el principio de lo grande que viene no entonces ahí empieza todo Recuerdo que en ese mismo año nos llega nuestro número en el 2008, en diciembre. En ese mismo año llegamos a niveles 2 a niveles y trabajábamos los fines de semana en la Comercial Mexicana, aquí en el centro de Cuernavaca. Y ahí estábamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, el sábado y el domingo, y estábamos con nuestros hijos. ¿Y qué crees que pasaba? A nosotros no nos daban la cita, pero como veían el entusiasmo y la carita de nuestros hijos, se les paraban enfrente. Y les decía, señora, regáleme la encuesta, por favor. Y entonces la, los señores cambiaban su humor y les daban los datos para la encuesta. Y así logramos tener muchas encuestas, porque anteriormente pues era esta eh, estaba de moda la encuesta, que era un área de marketing. Entonces empezaron a hacer encuestas, ta, 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 y teníamos citas para toda la semana. Y eso fue lo que nos potencializó de JBs a niveles 2 y también nos potencializó de niveles 2 el próximo año hacer ser territorio royal. Y al tercer año llegamos a la dirección de territorio. Entonces, en tres años de la nada pudimos generar esta posibilidad. Yo creo que hoy se está eh, siendo un poquito más complicado para las nuevas generaciones diciendo, oye, pero ¿qué crees? O sea, solamente ellos porque llegaron primero tienen la oportunidad. No, yo conozco dentro de la organización que han llegado después. Y tienen las mismas posibilidades que yo tengo, solamente que tenemos que tener el coraje y la determinación para alcanzarlos. Y esos son los sueños, porque el buffet de Royal Prestige es muy grande, pero hay que tener mucha hambre. Yo, en ese momento mi esposa y yo teníamos mucha hambre, teníamos mucha pasión por lo que hacíamos. Me acuerdo que nuestro primer socio, Gerardo Mena, nos decía, miren, yo no les creí por las condiciones financieras que en ese momento tenían. Yo les creí por su pasión que tenían. Y dije, wow, si no hubiéramos tenido la pasión, imagínate, hubiéramos perdido un socio importante dentro de la organización que más adelante se pudo hacer eh, director de territorio, pero por algunos azares de su forma y habilidad humana no se pudo. Pero de verdad, o sea, es increíble cómo la pasión genera grandes resultados. Yo te invito a que seas apasionado ese mismo año en, eh, cuando llegamos a director. Pudimos conquistar algunos estados, eh, conquistamos eh, Toluca, Estado de México, conquistamos también Ciudad de México, conquistamos Morelos, ¿sí? Puebla, son los estados en los que nosotros pusimos la bandera de Jepsiva, pusimos la bandera de Royal, esos fueron nuestros inicios, ¿verdad? Y pues bueno, así es como nosotros empezamos a, a ver la gran posibilidad que teníamos en, en Royal Prestige. Y lo que estábamos creando en ese momento, yo decía, Iris, Iris siempre para mí es, wow, o sea, la amo con todo mi, mi corazón. Y ella siempre me ha levantado y me dice, Paco, vamos por más. O sea, no hay que quedarnos ahí. Yo les voy a platicar más adelante una época que tuvimos que no fue fácil y que fue desafiante. Y más adelante lo voy a decir, pero nos expandimos en diferentes estados. Pero no todo es color de rosa, ¿no? Yo pensé que teníamos una estructura solidificada en ese momento porque teníamos eh, hombres importantes dentro de la organización, líderes que decías, wow, esto es muy complicado que se puedan caer. Y la verdad es que me confié, yo seguía trabajando, yo seguía haciendo que las cosas sucedan. Recuerdo que en el 2017 nuestra compañía directa fue la que más tuvo eh, ventas en el año, fuimos el primer lugar de la organización en el segundo año, en el 2018 también, porque trabajaba intensamente en la compañía directa. Me ha gustado siempre fortalecer nuestra compañía, cuidar nuestro jardín. Es, es una de las cosas que aprendí de un maestro, Gene Martin, que nos, siempre nos dijo, cuida tu jardín y, y lo he tratado de cuidar. En los últimos años hemos ido el tercer lugar porque ya se han levantado hombres increíbles, ¿verdad? Dentro de la organización para hacer que las cosas sucedan con un entendimiento diferente. ¿Y, ¿Y qué sucede, no? ¿Qué sucede en el 2018? Ahí es donde todo iba color de rosa, eh, teníamos, eh, gracias a Dios, Autos Premium. Me recuerdo una anécdota, señor Adrián, que mi esposa iba en una de, de las avenidas más bonitas de Cuernavaca, esto fue en el 2009, y ella me decía, Paco, algún día vamos a tener nuestra casa aquí, y yo le decía, Iri, o sea... Eh, se paga en dólares aquí. Me dice, y nosotros ganamos en dólares, ¿cuál es el problema? Y yo le dije, bueno, me da sentido. Ocho años después, bendito sea Dios, estábamos comprando la casa donde ella había declarado que íbamos a comprar la casa. ¿Cómo es tan grande el poder de la declaración? ¿No? O sea, con un solo pensamiento lo que tú puedes crear. O sea, yo me quedé sorprendido porque le decía a Iris, o sea, wow, es increíble, o sea, declara más cosas de nuestras vidas. Hermosas, ¿no? Entonces, bendito Dios, en el 17 empezamos el trámite, en el 18 a mediados compramos nuestra casa y teníamos, gracias a Dios, autos premium. Esto lo digo con toda la humildad, ¿verdad? Porque sé que aquí hay, hay líderes importantes dentro de la organización que incluso no nada más este, tienen cosas hermosas en sus vidas, sino ya también. Este, le apuestan a la, a la bolsa de valores. Entonces, wow, yo quiero seguir ese ejemplo. ¿no? Entonces, Iris me decía, eh, pues ya estamos bien, eh, vive, vivimos en una zona muy bonita en Cuernavaca, nuestra casa es hermosa, eh, autos premiums, y yo estaba muy confiado, ¿no? y llega el 2018, 10 años después. Entonces, eh, como que algo sucede y se colapsa, o sea, perdemos más del 50% del territorio. En enero 2018 estábamos comprando 45 mil dólares. Y la verdad, quiero ser muy honesto, yo ya no quería trabajar. Quizás fue la crisis de los 40, quizás yo me sentí en un estado cómodo, sentí que ya había conquistado todo y la verdad no quería. O sea, yo decía, ¿sabes qué? Iri, yo ya me cansé, ya me agoté. Eh, no, el equipo de trabajo, la organización no quiere, este todos hacen lo que ellos quieren. Y yo ya, de plano, mira, ¿qué te hace falta? Tenemos una casa linda, autos, propiedades, patrimonio. O sea, gracias a Dios nos ha permitido ser buenos mayordomos y administradores de la bendición. Y le decía, ¿qué más, ¿qué más necesitas? Creo que ya logramos conquistar. Eh, podemos mantener un buen estilo de vida con los bonos con lo que hoy hay y pues ya déjame estar tranquilo. Entonces, pasó a enero, teníamos muchas situaciones de pareja porque me decían, "No, Paco, hay muchas cosas que hacer, todavía hay muchas conquistas, podemos expandirnos, eh, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro." Yo le decía, a "Iri, ya, ya no." Y entonces llegó el momento que le dije y, y hoy hoy me avergüenzo de eso, no, porque le dije, "Sabes que tú quieres más a Royal que a tu familia." Entonces, Fíjate hasta dónde llegó Adrián. Y la y verdad, no, yo no quería. O sea, marzo, abril, mayo, junio. Recuerdo una cena eh, que tuvimos con nuestros mentores. Y en esa cena se puso bien, bien subida de nivel, bien intensa. Y estaba con Iris y le digo: ¿Sabes qué? La verdad no lo voy a hacer por mí. Lo voy a hacer por ti y por los máster. Por eso lo voy a hacer. Lo vamos a lograr. O sea, llevábamos. Eh, 650 mil dólares en compras en, en julio, o sea la tendencia es que no llegábamos, los números no daban, incluso ya dejaron de creer en nosotros, diciendo no estas cuentas ya ya este perdieron la dirección, recibí de, llamadas de algunos directores amigos que me daban ánimos, y me decían Paco vamos eh, un amigo mío muy querido que me decía me daban ganas de ponerte ventas cabrón, con tal de, de que lograra la dirección, ¿no? un buen amigo que de verdad quiero muchísimo y pues em, empecé y eh, eh, me acuerdo que fue en, en julio esa escena en una planeación que tuvimos con el territorio, yo le decía Iri, lo voy a hacer por ti y por los máster para que ya no me diga nada y empezamos Adrián, tras, tras, empezamos shows de cocina Viernes show de cocina, sábado show de cocina, domingo show de cocina, eh, baja el telón, arma el telón, vámonos a Puebla. Me recuerdo un día que fuimos a Puebla, de, eh, tuvimos el show en Puebla, en Huachinango, y ahí llegamos con, eh, trabajábamos con este Omar Sandoval, llevamos a, a, a Omar Sandoval, y entonces hace el show y nos regresamos. O sea, nos fuimos de aquí a las 4 de la mañana, hacemos el show a las 12. Nos regresamos de allá porque al otro día teníamos que estar en Ciudad de México haciendo el show el domingo. O sea, eso fue el sábado y el domingo teníamos que estar en Ciudad de México. O sea, yo llegué tronadísimo o sea, a ese evento de Ciudad de México, y, pero la satisfacción más grande que teníamos es que vendíamos un millón, luego el otro día vendíamos 800, luego el otro día vendíamos otro millón y yo decía, wow, estamos bien, vamos bien, estamos logrando las compras que se necesitan. Y ese 2018 llegamos rayando. O sea, rayando a la dirección, gracias a Dios, y a, ese, a esa lucha incansable. Yo le agradezco a Iris, eh, que de verdad nunca me ha dejado, siempre ha estado palmo a palmo conmigo, eh, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas, y siempre picándome. O sea, Paco, vamos, yo invito a las mujeres, siempre lo voy a decir, yo invito a las mujeres que de verdad, o sea, piquen al esposo, porque nosotros somos bien conchudos por naturaleza, nuestra zona cómoda cuando... Creemos que ya hemos conquistado, ahí nos vamos a quedar. Entonces, mujeres, por favor, o sea, no cesen de estar diciéndole a su esposo, vamos por más, hay más conquistas, hay más cosas buenas en la vida que podemos lograr. Y hoy, gracias a Dios para un buen satisfactor, esos niños que se quedaban eh, de 10 a 12 de la noche solos, el día de hoy, bendito sea Dios, está una de, mi hija está estudiando en el TEC de Monterrey y mi hijo está estudiando. Mercadotecnia en La Salle, y pues te das cuenta cómo fue el futuro de decir, en ese momento quizás yo no lo veía, pero como visión ya está hecho. Yo no sé qué estés pasando, yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero de verdad tienes que creer que todo es posible y que los tiempos de Dios son perfectos y que todo es perfecto. Hoy esta reunión es perfecta porque te estoy diciendo quizás hoy. Tienes 700 mil dólares en compras y puedes lograr el cierre de año porque los cuatro meses más importantes del año cimientas lo que es el 2022. Es importantísimo entender qué planeación estratégica, qué planeación estructural y qué planeación operativa vas a hacer en el desarrollo comercial para el 2022. Yo te invito a eso. Y si tú estás en 700, yo estuve en 650. Créeme, es posible. Solamente tienes que creerlo. Trabajar los fines de semana incansablemente. Si tú estás buscando territorio royal, también hoy es tiempo de trabajar los fines de semana, hacer que las cosas sucedan. Recuerda que estamos en la época de oro y, como decía el señor Adrián, está pasando, solamente créelo. Y, y también, o sea, Adrián, no te digo que, que fue fácil, yo me acuerdo que en diciembre ya llegué tronadísimo, tronadísimo, o sea, yo ya mi garganta, mi, lo que es la, las anginas ya estaban muy mal me tuve que estar casi ocho días en, en tratamiento y que hoy pues, gr gracias a dios está no y que hoy llevamos 10 años más de 10 años como directores y tres años en royal 13 años y lo hemos logrado cada año bendito sea dios y le doy gracias a dios que a pesar de todo lo que lo que hemos pasado estemos en este gran proyecto en el 2019 empieza otra historia porque Iris siempre le ha gustado las locuras y me dice sabes qué Paco ahora ya logramos la, la dirección pero llegamos rayando y me dice ahora vamos por la consignación y le dije ajá sí pero vendimos un millón cien dice no pero vamos por la consignación de Morelos y dije bueno me sumo a tu proyecto y empezamos no empezamos en pleno covid eh, ahí empieza el covid y dije cómo y mira, fíjate, en el 2019 fue el año récord para nosotros. Vendimos más de 105 millones de pesos, tuvimos un crecimiento del más del 30% y doy gloria a Dios por eso, porque eh, todos decían que estábamos locos. Decían, oye, están locos, acaban de rayar la dirección y ahorita cómo pretendes conquistar o consignar el Estado. Le dije, bueno, para lo que el mundo es locura, para el que crees poder. Entonces... En Royal Prestige se necesita estar loco, se necesita tener pasión, se necesitan muchos ingredientes para hacer que esto suceda. Entonces, ese es un principio eterno que yo los tengo muy presentes en mi vida como este, para lo que el mundo es locura, para el que crees poder. Entonces, en pleno COVID, en el 2019, bueno, en el 2020, empezamos a, a nuevamente renovar la consignación. ¿Verdad? También año récord para nosotros. Eh, tuvimos buen desarrollo de distribuidores, buen porcentaje de crecimiento, expansión. Nos expandimos a varios estados porque ese es el objetivo que, que queremos estar alcanzando para, para lograrlo. Y pues también dentro del de, de año 21 lo hemos eh, denominado año de expansión para empezar a desarrollar el negocio a otros estados porque solamente estábamos en Morelos, Puebla, Ciudad de México y ahora gracias a esta expansión de 21 pudimos llegar a aperturar Veracruz ahí hay eh, líderes importantes dentro de la organización León, Guanajuato, Coahuila, Guerrero, Oaxaca Baja California Sur y pueblos que vamos pasando no hoy gracias a Dios a esta visión 2021 pudimos ya alcanzar tres oficinas directas, una en Chilpancingo, otra la alcanzamos en Cabo San Lucas y nuestra matriz que está aquí en Cuernavaca. Y seguimos trabajando, cocinando cosas buenas en nuestras vidas. Estamos cocinando dos direcciones de territorio para el 2022 declaradas, una en Veracruz y una en Michoacán. Definitivamente son líderes fuertes que están creyéndosela y con nuestra visión eh, y proyección 2022, que es el spin-out. ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando en eso. Creo que si tú estás encaminado a querer cosas grandes en Royal Prestige, es tiempo de tenerlo en el foco, en determinar qué realmente quieres, hacer que las cosas sucedan, hacerlas conscientemente. ¿no? Hay un principio que también decimos, hacer las cosas bien se siente bien, hacerlas conscientemente te da poder. Entonces, creo que hoy más que nunca los niveles de conciencia son diferentes que hace un nivel de conciencia permite que te equivoques menos una decisión de otra si tú como director o como territorio royal o territorio blue si ¿sí? lo haces desde un nivel de conciencia si haces 10 decisiones posiblemente te puedas equivocar en dos lo que la mayoría de las personas en sus decisiones se equivocan en ocho eso marca los niveles de conciencia y también pues principios fundamentales que Siempre compartimos con amigos que les decimos, la obediencia trae bendición, porque muchas veces eh, cuando llega el nuevo, no quiere ser obediente. Nosotros somos una pareja muy obediente que nos dicen, brinca y no preguntamos cuánto, solamente brincamos y ya. Ese es uno de nuestros fundamentos que nos ha hecho hoy mantener y ser los directores que somos. Somos muy obedientes, comprometidos. Eh, vivimos en integridad y, sobre todo, cuidamos mucho nuestros entornos. ¿Qué tipo de personas se relacionan con nosotros? Tengo grandes amigos directores que me gusta estar con ellos porque sé que me están aportando todos los días. Y también entiendo que las cinco personas con las que mayormente me relaciono determinan mi éxito, mi fracaso. Creo que es tiempo de hacerte llegar de personas valiosas. Hay personas valiosas, personas con mucho conocimiento que también agregan mucho valor a nuestras vidas. Y con esas personas nos gusta relacionarnos, nos gusta relacionarnos con personas que suman, personas que están aportando, apasionadas como nosotros, que quieran hacer cosas nuevas, que quieren conquistar diferentes cosas, ¿no? Que, que ¿por qué no decirlo? Que tienen ambición de querer tener cosas diferentes. Yo me acuerdo en un inicio, nos invitó a un viaje a Ismael, a Vallarta. Entonces, en ese viaje, en el 2017 a mediados, nos dice, ¿sabes qué? Hoy es el mejor momento para comprar un, una propiedad, un bien inmueble. Y Iris y yo nos volteamos a ver y dijimos, ¿sabes qué? Sí, lo vamos a tener que hacer. Y entonces llegamos y como locos anduvimos buscando casa, porque dijimos, es el momento y si no lo aprovechamos, y sí me daba sentido, porque imagínate, en el 2018 ya no se hubiera podido lograr, en el 2019 tampoco se hubiera podido lograr. En el 2020, ¿para qué te platico, no? Y entonces en el 21 quizás, pero en ese momento nosotros aprovechamos la oportunidad. Por eso otra vez te digo que todo es perfecto, los tiempos de Dios son perfectos, todo lo que te está sucediendo en este momento es perfecto. Solamente que tienes que entender los propósitos, por qué te está sucediendo. No te estoy diciendo que la vida sea fácil, es sencilla, pero. Determina mucho la interpretación que tú le puedas dar. Por eso tienes que salir de los promedios, tienes que esforzarte a ser mejor. Uh, hace tiempo escuché del señor Ismael Hernández, lo cual honro mucho, que decía que hay valores que producen riqueza. Uno de esos valores es el tiempo, cómo cuidamos nuestro tiempo, cómo lo valoramos, ¿sí? O tenemos tiempos perdidos, cuánto le dedicamos a, a Royal Prestige, cuánto le dedicamos a nuestros sueños. Hay muchas personas que tienen sueño, pero hay poquitos que tenemos sueños. Yo espero y se hace entendido para aquellos que tienen grandes sueños, como yo los tuve algún día. Siempre fui un soñador. El segundo valor es la ambición. Tenemos que encontrar personas que sean ambiciosas, que quieran más, que quieran proyectos nuevos, que quieran sumarse a desafíos importantes, que les gusten las cosas buenas. Así como Royal Prestige nos gusta, así hay personas que les gustan las cosas buenas. El tercero es la abundancia, que seamos personas abundantes. Ahorita no lo tengo, porque yo me acuerdo que nuestros inicios, Iris y yo no lo teníamos. Te platiqué que teníamos una mesa de plástico y sillas de plástico en un lugar rentado, sí. Pero nos veíamos en abundancia. Si tú te ves en abundancia, la abundancia va, va a llegar a tu vida, porque la clave eterna dice: yo he venido a darles una vida y una vida abundante tienes que tomar esa vida abundante quizás hoy te encuentres sin un peso en la bolsa y digas oye pero cómo quieres que sea abundante sea abundante en pensamiento sea abundante en amor porque tarde o temprano el dinero te va a llegar es una añadidura es una energía bla bla entonces sea abundante el tercero es el apalancamiento cómo utilizamos ese apalancamiento a nuestro favor hoy Hi Sai nos ofrece un gran apalancamiento usa ese apalancamiento a tu favor sí usa el reclutamiento a tu favor Usa Master Legacy para llegar a aquellas personas realmente que necesitan conocer esa oportunidad. Apaláncate de todo lo que hay, publicidad, apaláncate de, de todo el tema de redes sociales, sea bueno, sea malo, que no te importe. Solamente apaláncate de eso. También, eh, este, después, aglomerar. Es importante el aglomerar, porque dentro del aglomerar se suman muchas cosas en tu vida. Estás aglomerando más personas, estás aglomerando bienes, estás aglomerando patrimonio, estás aglomerando dinero, estás aglomerando personas. ¿no? Y después el conocimiento. Hoy en día el conocimiento te da poder. Nosotros como distribuidores es nuestra universidad. Tenemos que prepararnos. No se triunfa por casualidad, sino por preparación. Hoy en día la mayoría decimos que Royal Prestige y las ventas son fáciles. Si tienes un nivel de conocimiento es fácil, si tienes un nivel de conocimiento en reclutamiento, si te gusta leer, si te gusta prepararte, entonces vas a tener más posibilidades de entrar a la nueva evolución o Royal Prestige increíblemente está evolucionando. La pregunta es, ¿tú estás evolucionando a la par con Royal Prestige? Yo te lo dejo en tu mente, en tu corazón, porque es el conocimiento. Muchas personas, miren, sobre todo hoy, eh, queremos que todo sea fácil. Queremos que nos lo den y nos digan esta es la clave del éxito, pero que nos las den palpable, o sea, aquí está. No, así no es la clave del éxito. La clave del éxito la tienes que buscar tú, porque el éxito es de adentro hacia afuera. Si tú no te preparas, si no tienes conocimiento en tu mente, en tu vida, no esperes que te vaya bien en Royal Prestige, porque la mayoría de eso quiere, o sea, quiere que alguien más le solucione. O sea, yo quiero que me solucione a alguien pero tú no quieres solucionar, tú no quieres enfrentar realmente lo que tú eres. Por eso buscas a alguien más para que él te pueda solucionar, porque a veces lo que, lo que te encuentras contigo quizás no es lo que realmente te guste. Entonces, si tú, no, como es un negocio de habilidad humana, si tú no te preparas, no te especializas y sobre todo no, no le bajas a, a los placeres momentáneos, si no le bajas a los satisfactores, si no le bajas a los placeres eh, del momento créeme que es más complicado porque hoy en día tenemos que trabajar doble o triple en Royal Prestige hoy en día tenemos que hacer que las cosas sucedan al igual que en el principio qué pasaba en el principio nadie conocía a Royal Prestige y entonces para nosotros era un desafío entrarle a Royal Prestige pero qué está pasando hoy lo mismo porque ya es muy conocido la empresa Royal Prestige, porque ya es muy conocido, Jepsiva, que nosotros representamos. Y viene siendo así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más conocimiento para alcanzar lo que yo quiero. ¿Qué me tiene así el día de hoy? Mi conocimiento da lo que yo puedo obtener. O sea, definitivo. El otro es energía. Energía alta siempre gana, porque todo es energía y la energía lo es todo. Yo tengo buena energía. Soy positivo, me conecto con toda la grandeza que hoy gracias a Dios me permite tener y conecto a más personas. En, dicen los jóvenes, en mi mood los conecto más con la intensidad que yo que yo tengo. Si tengo la intensidad para buscar eh, ese ese royal, si tengo la intensidad para buscar ese líder premier, lo voy a obtener porque tenemos todas las mismas posibilidades. ¿Cuántos de nosotros están dispuestos a pagar un precio de transformación? Porque no quieren pagar procesos, no quieren vivir procesos, pero sí queremos estar en el suceso. Dime cómo logro hacerme director o líder premier. Fácil. A ver, no es fácil. ¿Sale? Porque conlleva, Adrián lo puede decir, no es fácil. Conlleva mucha responsabilidad, conlleva mucho compromiso y sobre todo el ingrediente que para mí, desde mi experiencia, es el más importante, es la disciplina, el decir sí, el, de, el levantarte desde las 5 de la mañana y estar en conexiones, el, a las 6 en conexiones, a las 7 en conexiones, y todo el día haciendo tus procesos de trabajo, ir a comer a la casa, regresar a tu oficina y salir a las 10, 11 de la noche buscando la mejor alternativa de un proceso adecuado, en el ejemplo del reclutamiento o en el ejemplo de marketing. ¿No? O sea, ¿qué tenemos para mañana? Porque hoy estamos trabajando intensamente y, y curiosamente, cuando el líder se pone a trabajar, como que todo se pone a trabajar, como que todo fluye a tu favor, ¿no? Que se llama prosperidad. La prosperidad es que todo fluye a tu favor. Pero si tú quieres que todo fluya a tu favor, sé el primero siempre. Sé el más disciplinado, el más organizado, el que llegue primero, el que se vaya esta noche. ¿Y cuántos de nosotros hoy, quizás por ego, por lo que a mí me pasó? de que ya había conquistado todo, diciendo, pues ya, ya lo logramos, ¿no? Ya soy líder premier, ya hoy quiero estar en mi casa tranquilo, solamente quiero trabajar por la mañana y en la tarde, pues me dedico a jugar golf, que, que me gusta y que estoy aprendiendo, que me gusta jugar tenis y hacer un poco de ejercicio, pero yo sé que si yo hago eso y me doy el lujo, se corta todo mi día. Y en definitivo, creo que en la tarde es muy importante para planear. Para ver qué más puedo mejorar, para implementar otro sistema que me esté agregando valor. Entonces, trabajamos mucho eh, en los valores y principios hoy en día, porque sabemos que si tienes la integridad de 10 centavos, te confiarán 10 centavos. Si tienes la integridad de un millón de dólares, se te va a confiar un millón de dólares. ¿Cuánto realmente quieres que se te confíe? Y termino con una fábula. Esta fábula me pareció muy interesante, la escuché de un, un líder esta semana y yo dije "Wow, es digna de compartir porque es no discutas con burros así se llaman ¿no? no discutas con burros sé que algunos ya la han escuchado y con esto quiero ir cerrando Adrián dice en medio de la selva discutía un tigre y un burro donde el burro afirmaba que el pasto era azul la discusión se calentó y decidieron ir con el león rey de la selva para para aclarar la situación entonces Estando con el león, el primero que habló fue el burro y le dijo, Su Alteza, ¿verdad que el pasto es azul? A lo que el león respondió, Cierto, el pasto es azul. El burro respondió, El tigre no está de acuerdo conmigo, me contradice y me molesta, por favor, castígalo. El rey le dijo al tigre, Serás castigado cinco años de silencio. El burro se fue feliz gritando que el pasto era azul. El tigre preguntó al rey, Su Majestad, ¿por qué me has castigado si el pasto es verde? El león respondió, el castigo no tiene nada que ver con el color del pasto. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda el tiempo discutiendo con un burro y encima vengan a molestarme a mí con este tipo de preguntas. No discutas con los burros porque cuando la ignorancia grita la inteligencia calla. Con eso casi estoy cerrando, Adrián. No discutas con los burros porque tristemente hay tantos burros que no entienden la grandeza de Royal Prestige. Hay tantos burros en redes sociales que no entienden la grandeza de Royal Prestige, que no se dan cuenta y que de manera consciente tristemente están afanados con, sus, con su corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tristemente es eso, solamente muestran la incapacidad de poder lograr cosas grandes en Royal Prestige y solamente hablan desde su corazón y desde lo que tienen ahí. Entonces, yo los invito a todos los distribuidores, invito a JVs que vienen llegando, que vivan procesos, invita, y te invito que no discutas con personas que realmente no quieren tener un entendimiento, que es ahora, ahora la, la fábula dice, no discutas con burros y a lo mejor, oye, me hago conocido porque los burros, ¿no? los burros de Royal Prestige, ¿no? O sea, no discutamos con ellos, porque muchas veces, si como primer valor que produce riqueza es el tiempo, ¿por qué tenemos que andar discutiendo por cosas que no valen la pena? Ah, es que me quitó, es que me dio, y es que ya me miró feo, y es que ya me ciñó el ojo. O sea, señores, la grandeza, sí, tus sueños son más grandes que eso, solamente tienes que determinarlos y buscarlos. Yo te invito a eso, porque hay tanta necedad hoy en día de personas que no quieren hacer las cosas, de personas que tú les dices, oye, vamos, esto es lo que yo te conozco y sé lo, lo que adoleces, ¿sale? Pero muchas veces se ciegan o se cierran al entendimiento que yo puedo compartir y buscan otras cosas que no, no tienen nada que ver con el negocio, porque pues tu papá siempre te va a conocer, ¿no? Tu papá siempre va a estar al pendiente de ti, tu papá, tu mamá siempre quieren lo mejor para ti, quieren que te vaya bien. ¿Y por qué pensar lo contrario? ¿Por qué hoy el distribuidor junior no, no se mantiene en paz con su patrocinador? ¿no? ¿Por qué los distribuidores no se mantienen en paz con sus, con sus patrocinadores? Yo los invito, la vida es tan corta y creo que si hoy nos desafiamos a que nosotros podamos sí, vivir en santa paz, en armonía, es el mejor tiempo para lograr cosas grandes. Una y otra vez he visto, Adrián, que cuando estamos conectados a la fuente, estamos vinculados las cosas maravillosamente surgen bien. ¿sí? Todos todos tenemos áreas de, de defectos, también virtudes y fortalezas. Entonces, yo mis fortalezas las pongo al servicio de alguien más. Hoy hago foda para cruces de foda, qué es lo que sí me conviene, qué es lo que no me conviene, qué dice el mercado. Y entonces, desde esa perspectiva, en, empiezo a trabajar realmente qué es lo que a mí me conviene para desarrollar mejor mi negocio cómo me gustaría que mis socios fueran conmigo y desde ahí ves seguir trabajando porque burro siempre va a haber, tigres también va a haber y leones va a haber. Entonces, ¿tú qué quieres ser en Royal Prestige? Sí, se ha entendido. Cuida tus pensamientos, prepárate, ten más conocimiento, esfuérzate todos los días, esfuérzate y sé valiente. No te estoy diciendo que sea fácil, te estoy diciendo que todos los días te esfuerces. Si antes me levantaba a las Seis, ahora me levanto a las 5 y hago unos 30 minutos 45 minutos de ejercicio agarro y leo 10 hojas diarias sí porque eso me está empoderando que ahorita no lo veo pero como visión de futuro lo voy a ver porque hoy no queremos hacer eso o sea queremos eh, conozco pasen otras oficinas porque si no van a decir oye qué es contra oficina no pasen otras oficinas en otros territorios que es la reunión de las 8 y la persona se levanta a siete y media y llega corriendo a, a su reunión. Y siempre le digo, como haces una cosa, haces todo. No esperes que te vaya bien en la vida cuando estás viviendo al límite. Tienes que planificar la estrategia y el desarrollo. Tienes que sentarte un día antes y ver cuáles son las cosas importantes que tienes que hacer. Porque si el valor, el primer valor que produce riqueza es el tiempo, chiquito, hermoso, precioso, querubín. Entonces, valora mucho tu tiempo. Si ¿sí? no lo desperdicies, ve a la oficina con un plan de actividad, ve a la oficina con un proyecto definido, ve a la oficina con una estrategia. Y si no tienes nada que hacer en la oficina, salte y genera posibilidades, salte y genera, eh, genera oportunidades. Somos un canal de bendición para aquellas personas que realmente lo necesitan hoy. O sea, ¿estás haciendo canal o qué está haciendo? Entonces, yo te invito a eso hoy. Que realmente seas un canal de bendición para aquellas personas que realmente quieren la oportunidad Royal Prestige y que no vean ese, eh, que no vean ese tapón en ti, que no vean esa ancla en ti, para no desarrollarlos de manera este, bien. Que cada persona que llegue a conocer la oportunidad, tu gran misión, porque así yo lo, lo he entendido en mi caso, mi misión es cuando llegan convertirlos en distribuidores. Esa es mi misión de vida y misión de negocios. De verdad, yo te invito a eso. Y yo sé que hoy mi esposa está, está lejos, pero manda un saludo a todos grandes amigos, también a personas que de nuestro territorio, de nuestra organización y a amigos a nivel nacional. Yo te agradezco, Adrián, por este espacio. Gracias por eh, por esta oportunidad que tengo de participar. Y también, pues, gracias a, a todas las personas que hoy se dieron la oportunidad de escucharme y también que realmente agregue valor a su vida y a, al desarrollo de negocio. Okay. Paco, José Francisco, muchísimas gracias por tu compartir. Vamos a hacer un tanto de eco a algunos de los preceptos interesantes que nos compartiste generosamente. Vamos a... A establecer un principio. No pases tiempo con quien no quiere pasarla contigo. Es decir, es decir si es un poquito aburrito y, y oh, no le interesan negocios ni viajes, pues pues hay, hay, que, hay que analizar que Royal Prestige es para todos, pero no todos son para Royal Prestige. El tema, el, el encabezado de, de esta mañana por parte de Paco. Um, los tiempos de Dios son perfectos. ¿no? Y en el, en el tiempo habitual, el tiempo Cronos, el reloj, pues vemos que pasan minutos, horas y el tiempo se mide, ¿verdad? Pero en el Kairos es el tiempo donde las grandes cosas suceden. Busca tu tiempo Kairos, ¿ok? No te encadenes al tiempo Cronos. Uh -huh. Y bien lo dijo, lo dijo Paco, nosotros, los leones de Royal Prestige, los que rugimos a todo pulmón, somos generadores de posibilidades. Esa es la realidad. Del donde no hay nada, construimos algo grandioso. Y bien lo decía, lo mencionaba Paco, horas en el exhibidor de 10 a 10 con los niños. Se mencionaba, valió la pena, eh, podíamos establecer, valió la dicha. ¿Mm? Así como dicen, que te caiga el 20, ¿no? Mejor que te caiga el dólar, ¿verdad? En vez de decir, valió la pena, hoy podemos decir, valió la dicha. ¿Mm? Y veamos, vean cómo uh, esta, esta linda pareja triunfadora eh, abrazó la oportunidad sustentándola con sistemas. El display es un sistema muy efectivo, ¿verdad? Nuestro producto es visual y si lo exhibimos, el que no enseña no vende, se dice, dice el precepto, ¿verdad? Ellos eh, generosamente, eh, abundantemente ponían tiempo de exhibición de 10 a 10, el sábado y el domingo, y quedaban full de citas, ¿verdad? O sea, no, les faltaba tiempo para atender citas y ahí sí fue como fueron cimentando y construyendo el imperio que ahora reina, ¿no? El, el imperio que ahora dirige, ¿Mm? ¿ok? Y bien también lo dijo, eh, para, lo, para lo que el mundo es locura, para el que cree es poder. Un favor, Paco, háblenos un poco más de la fe, de la fe de ustedes, de la fe tuya, de, de, de esa filosofía, visión de fe, por Gracias, Adrián. Mira, la fe para nosotros, cuando decidimos venirnos, solamente veníamos con la fe y con la esperanza de que pudiéramos hacerla acá, pero no teníamos nada estable, solamente le pedíamos a Dios todos los días que fuéramos ese canal de bendición para aquellas personas que, que lo querían y que lo necesitaban. Eh, cuando tú te mueves en fe, eh, se abren todos los caminos. Y tienes la posibilidad, te soy muy honesto, Adrián. Cuando nosotros iniciábamos, si tú me hubieses preguntado cómo llegamos a directores, en ese momento yo te hubiera dicho no, porque no tenía un nivel de conciencia alto en el ser para tener un entendimiento. Entonces, en tres años lograr de la nada esa dirección es porque teníamos fe. Entonces, tienes que tener fe, perdón, tienes que tener fe y determinación y coraje para lograrlo. Porque si yo me hubiera puesto a pensar, oye, distribuidor junior, distribuidor 3, 2, Blue, Royal, no hubiera entendido nada. Yo me acuerdo que Pepe nos visitaba cada miércoles y nos daba ese empuje, esa motivación, ¿no? También se lo agradezco, fue, fue un año, año y medio que nos acompañó y siempre nos motivaba. Y cuando él se iba, dije, ah, va, va, va. Y entonces era la fe en ese momento que nosotros teníamos tan grande en Dios que Él generó la posibilidad. Yo creo que fue Dios el que nos permitió lograr ese anhelo de nuestro corazón. Por eso uno de mis principios cuando yo felicito a alguien le digo, Dios conceda los anhelos de tu corazón. Muy bien. Dios conceda los anhelos de tu corazón. Ok. Para, que el, para lo que el mundo es locura, para el que cree es poder. Y para ser exitoso, declarémoslo, hay que ser loco, y atrevido, al grado de que tenemos que decirle a la familia, a el espacio de oportunidad para mostrarte lo que soy capaz de hacer, porque se dice quien más nos quiere, es quien más daño nos hace, en el afán de protegernos, quieren que busquemos un trabajo, un trabajo de poquito, pero seguro, un trabajo normal, y cuando aparece el espíritu de emprendimiento, quisieran bloquearnos, quizás, obviamente no por mala voluntad, sino que ellos no conocen el mundo de Royal Prestige de los emprendedores. Mencionaste el nivel de conciencia, Paco. O sea, ciertamente, en algún momento, antes que entender o antes que conciencia, el motor es fe, ¿verdad? Y lo hace uno eh, por, por entusiasmo, por confianza y por un factor que mencionaste que es, es eh, tal vez poco común, que es la obediencia. ¿Mm? Obedecer. Si tu manager, si tu líder te dice que brinques, no le reclames ni preguntes para qué. Brinca. Y si me lastimo, y si me caigo, y si me veo ridículo, si tu manager, si tu, si tu líder te dice que brinques, no le preguntes para qué. Pregúntale qué tan alto. ¿No? Obediencia. ¿eh? Y hablaba, hablaste también de apalancarse. ¿no? Eh, bien lo dice el dicho: dame una palanca y movería al mundo. Y nosotros tenemos suficiente, suficientes recursos donde apalancarnos. ¿okay? Um, el conocimiento, de, en definitiva, yo entiendo que ustedes han sido eh, personas que están en constante preparación. ¿okay? Uh, el dicho lo dice así, ¿verdad? Primero te quitas la ropa y luego te bañas. No al revés. ¿okay? Primero te quitas la ropa y luego te bañas. Igual. Primero te preparas y luego triunfas, no al revés. ¿verdad? Entonces, así es. Y, y esto es porque somos seres evolutivos. ¿no? Somos seres de, seres de constante evolución. Y para esa evolución también mencionaste algo muy, muy particular, y ahí te voy a pedir que también si eres tan amable en la bondad, Tú dijiste enfrentarse a sí mismo. Háblanos más de ello, por favor gracias adrián mira creo que el mayor desafío, desafío y lo platicaba ayer con unos distribuidores a las nueve de la noche todavía trabajando y les decía nuestro, prim, nuestro campo de batalla es la mente nosotros somos bombardeados con pensamientos muy negativos todo el día somos una, una máquina de procesar pensamientos procesamos de ochenta mil a noventa mil pensamientos diarios entonces de esos ochenta eh, son negativos y 10.000 son positivos. Nuestra máquina de procesamiento mental es a donde nos tiene hoy, pero ahí es donde entra el nivel de conciencia de decir o donde soy presente en lo que estoy haciendo. Entonces, si soy presente y si tengo la manera consciente de hacerlo, porque seamos muy honestos, todos enfrentamos nuestros pensamientos negativos todos los días, a lo mejor él no se puede, él no creo. Eh, y si y si no se da y si invito a esta persona y quedo en ridículo si, y si me avergüenza entonces es ve por eso o sea no no va a pasar nada sino es simple solamente tienes que tú callar a tu mente y determinar que esa persona quizás tenga la posibilidad y también de decir soy una persona de abundancia merezco abundancia no o sea yo merezco abundancia porque soy abundante entonces Ahí yo me conecto con la grandeza, lo que Dios quiere para mi vida, y, y decir, ¿sabes qué? Eh, sí tengo pensamientos, pero la única manera, eh, y quiero compartirlo, Adrián, en el año que mejor nos fue, que fue en el, en el 2020, eh, nosotros nos levantábamos durante ese año a las 4 de la mañana. Eh, hoy ya me levanto a las 5, pero en ese tiempo me levanta, nos levantábamos, eh, mi esposa, nuestros hijos, a las 4 de la mañana eh, y a las 5 empezábamos a hacer ejercicio. Hacíamos una hora de ejercicio. Llegábamos a la casa, desayunábamos y yo estaba en la oficina a las 8 de la mañana y de 8 a 8 y media me ponía a estudiar, a hacer mis apuntes, a leer y a las 9 empezaba mi primera capacitación en la oficina. Entonces, ¿qué quiere decir? Fue el año que mejor nos fue porque mi oxitocina, mis pensamientos, todo estaba bien alineado. Mi, mi, mi espíritu, mi cuerpo y mi físico estaban súper alineados ¿sí? para siempre pensar en, en positivo. Entonces yo se lo recomiendo. De verdad creo que es lo mejor que podemos hacer, tomar hábitos diferentes. Hoy tenemos nuestra segunda declaración. La primera es, yo tengo una meta clara que me inspira a tomar acción. Yo valoro mi tiempo adecuadamente. Y la tercera, yo libero espacios de mi vida a través de rutinas. Entonces, es, es simple y es sencillo, solamente que a veces uno se complica porque nuestros pensamientos es un campo de batalla. Gracias, Adrián. Enfrentarse a sí mismo, ¿verdad? Es, es alinearse, es, es propiciar la alineación propia. ¿no? Dice por ahí: eh, es más grande aquel que se conquista a sí mismo que aquel que conquista una ciudad. ¿Okay? Muy bien. También mencionaste. Acerca de los placeres, la complacencia, ¿no? Esa tentación, ese, ese apetito por lo, lo placentero, lo sencillo, ¿no? Ah, y, y cómo hay que, hay que superarlo, ¿verdad? Cómo hay que saberse eh, escapar de toda esa tentación de hacerlo lo sencillo y lo placentero. Dice el dicho, ¿verdad? Sé severo contigo mismo y la vida será complaciente contigo. Cuidado, porque si eres complaciente contigo, la vida será severa contigo. ¿Mm? Y mira, quiero quiero compartir un, algo que entre las oportunidades que he tenido con ustedes de, de apreciarles, de, de, de reconocerles, de gozarles de su calidad humana. Recuerdo que andábamos de convención y ustedes bajaron con unas camisas bien bonitas, así de un color muy muy bonito, ¿no? Y el logo de Royal Prestige y le dije qué bonitas camisas. Y dijeron, mira, no te molestas, nos las acabamos de poner hace 10 minutos. Si nos permites, vamos y nos ponemos otra cosa y te las regalamos. Yo llegué muy contento con Laura, con las camisas, ¿verdad? Una de hombre, una de mujer. ¿Y qué crees? Después llegó César y me dijo, está muy bonita. Y el que más la ha usado es César. <laughs> muy generosos. Uh -huh. También mencionaste eh, acerca de... Ser dignos, ¿no? Para los demás, al, al compartir, al llevarlos a otro nivel. En la iglesia, nosotros nos dijeron: hemos encontrado algo digno de compartir. Y cuando hablabas de la expansión, lo que yo escuchaba era: voy a ir a otro lado a compartir, a compartir nuestra oportunidad, a compartir cómo es que nosotros lo hemos logrado, qué sistemas aplicamos, qué disciplina, qué filosofías. Por eso es conveniente, más allá de nuestra propia oficina, más allá de nuestra propia ciudad, eh, llevar a otros lados la oportunidad, nuestra forma de hacer el negocio, nuestra fórmula del éxito. Laura mencionaba ayer algo que no había escuchado. Dicen que nuestro negocio no es de ollas, que nuestro negocio es de gente. Y dice Laura, pues no, ahí viene lo, lo, lo más profundo. Nuestro negocio no es de ollas, tampoco es de gente. Nuestro negocio es de relación. Porque puedes tener ya la bendición de la gente y si la relación no florece, entonces, por lo tanto, para cerrar um, eh, esta gran mañana de Master Legacy Talk, háblanos un poquito de la relación de equipo, por favor. Sí, Adrián, mira, es algo que se tiene que construir todos los días. Eh, hoy sobre todo estamos trabajando mucho en conexiones, eh, como te comentaba, una conexión a las siete, otra a las 8, y eso empieza a fortalecer mucho las relaciones, tanto comerciales como relaciones personales. Nosotros tenemos una característica única de valor que a muchos directores les da risa, pero nosotros somos muy fiesteros y parte de de nosotros, de Iris y, y de tu servidor. Entonces, como nos encanta la fiesta, eh, hacemos nuestras reuniones bimestrales y ahí premiamos, reconocemos a los mejores del territorio en los dos meses y hacemos una, car una carne asada y esa carne asada llevamos banda, a veces norteño, a veces eh, un buen grupo de cumbia y nos la pasamos increíble y creo que con eso fortalecemos mucho re las relaciones. También hacemos semillero de líderes en diferentes lugares y le metemos una logística padrísima, ¿no? Le, recuerdo que la que hicimos en Acapulco este año fue con la temática de Disney, donde todos nos, ¿te acuerdas de Jim? Donde todos nos veíamos disfrazados y nos curábamos de cómo nos veíamos, ¿no? O sea, dices, o sea, bueno, ¿para qué te platico cómo me, me pusieron a mí? ¿no? Ahí mis, mis <laughs> líderes también, porque se botanearon de mí, ahí les encargo. Y entonces... Eso hace, hacemos eh, mini olimpiadas, hacemos temáticas, hacemos premiaciones y eso fortalece mucho las relaciones de equipo, de trabajo, para conquistar las metas, para hacer cantos o gritos de victoria para lo que queremos alcanzar. Y ahí es compromet comprometemos más al equipo a que ellos sean y estén en la misma visión y misión que nosotros estamos. Correcto, fortalecer las relaciones de equipo. Los intereses de equipo son más importantes que los intereses individuales. Caballero, gracias, muchísimas gracias. Um, estoy seguro de que hay mucha gente que tomó notas y, y ya se, se apropió de conceptos tan interesantes que comentaste. Saludos a la familia, que continúen los éxitos. Eh, dijiste hace, hace rato también de entrada que hay la inquietud. Hay el sueño de algún día ser ser un ponente en Master Legacy Talk y dijiste que eso es posible. Yo creo que la gente que, que te he escuchado mientras te escuchaba también soñaba está soñando que en algún día va a estar en transmisión compartiendo su filosofía de éxito dando su testimonio y ya lo dijo el señor José José Francisco Paco como bien le llaman todo es Posible, posible, tú crees, ¿verdad? Gracias, fuerte aplauso. Gracias, Adrián, un placer y una gran bendición y gloria a Dios por tu vida. Gracias, territorio. Bastante. Y gracias, organización de Royal Prestige y personas que nos han escuchado. Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Bueno, ahora quieren saber qué va a suceder el siguiente jueves. Pues bien, vamos a continuar con esa generosidad de compartir es en esta ocasión una dama joven que ¿okay? la señora Heidi Jerez estará con nosotros el próximo jueves, en Jueves de Master Legacy Talk. Gracias por su presencia y hasta la vista. Bendiciones y a rugir fuerte. Bendiciones.